Amigos de mi chismecito, miren nada más a quién tengo, a Jorge Clarividente. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, amigos, saludos para todos ustedes, su amigo Jorge Clarividente. Jorge vino porque me va a platicar, si es verdad, vamos a seguir con el tema de Sherlyn y Geraldine Bazán. Tú tienes pruebas contundentes, ¿verdad, mi querido claro, Jorge? Claro, donde todas. Ellas te visitaron a Guadalajara para que le hicieras trabajitos. Todas las pruebas aquí están. Bueno, así que quédense con nosotros porque les tenemos esta entrevista con Jorge Clarividente. Clarividente, no se la vayan a perder, está bien buena. Adelante. Y obviamente está con nosotros Jorge Clarividente. Ay, pero apláudele, están dormidos. Gracias, gracias. Porque tú crees que Alicia Machado no se descabechó a... ¿A Luis Miguel? A Luis Miguel, porque ya dijo que no. Bueno, Luis Miguel es como Dios. Él no perdona nada. Ah. Dios perdona, él no. Ah, bueno, pues ahí está. Y Jorge nos viene a platicar de temas que, pues obviamente, hicieron muchísima polémica en su momento. Por ejemplo, mi querido Jorge, ¿cómo va la situación que según ya había entrado en demanda entre tú y Sherlyn? Porque hay que recordar que se había sacado una conversación entre Jorge Clarividente y Sherlyn, en donde ella te había visitado a ti en Guadalajara para hacer algunos trabajos, o como se dice, ¿no? Algunos trabajos de brujería, con mucho respeto lo digo, y hasta ella te quiso demandar porque negó todo. ¿Cómo fue esta situación, Jorge? Bueno, antes que nada, todo el mundo ya conoce la historia de esta niña, cómo fue, cómo es. En realidad todo ha negado, nunca me conoció. Ajá. Después dijo que sí me conoció, después dijo que solamente eran mensajes de ángeles y arcángeles, que se me hizo muy lindo lo que dice ángeles y arcángeles, con muchas cosas y peticiones que ella me pedía, pero... ¿Qué todo te pedía, se mi querido Jorge? Bueno, ella, como todo mundo sabe, para un trabajito para su chavo de José Luis de Río Roma. Fue ay, lo que me pidió. No me digas. Sí, eso lo hicimos, lo trabajamos, ahí están las imágenes cuando fuimos a sacar el trabajo del panteón. ¿Cómo todo fue el trabajo del panteón? Bueno, se tiene que enterrar el trabajo en Tierra Santa para que pueda fluir todo más rápido. ¿Y ella fue a...? ¿Y tú tienes...? No, yo lo hice. ¿Tú lo no, mira, te voy a comentar algo. Yo soy de las personas que nunca me ha gustado tomarme fotografías con mis pacientes. Yo respeto todo el paciente que entra conmigo a donde yo consulto. No me gusta. ¿Por qué? No sé, nunca me ha gustado, aparte tengo códigos, no puedo revelar qué gente trato, o sean pobres, humildes, sea quien sea, todos se merecen el mismo trato, pagan igual y los atiendo, ¿sí? Oye, y te llegó a reclamar porque, bueno, vimos que pues no funcionó porque creo que no, ellos ya no prosperaron en cuanto a... Sí funcionó cuando ella lo teníamos, sí, pero ella tenía que seguir procesando las cosas, pero en realidad es que no había mucho amor porque este niño, la verdad, pues nomás jugaba con ella, no estaba, ella estaba muy enamorada de él. ¿En serio? Sí, está muy enamorada. Oye, y bueno, también Geraldine Bazán fue otra de las famosas que según tú, es que lo digo así porque yo no puedo asegurar nada. Yo no puedo, como periodista, yo no puedo asegurar nada. Que bueno, tú aseguras que ella fue también a visitarte para hacer un trabajo en contra de Irina Baeva, para que Irina Baeva le fuera mal y ella recuperara el amor de Gabriel Soto. ¿Nos puedes platicar de esto? Bueno, te voy a comentar algo. Mira, yo tengo aquí las pruebas cuando estuve platicando con ella por el medio del WAP. Entonces ella estaba en una casa de Cher. No sé en dónde la tenga. Y ese día me dice, está mi comadreta aquí, sé que no me la puedes canalizar. Tengo las pruebas cuando canalicé a ella. Entonces me dice, no inventes, en serio, sí. Recibo una llamada telefónica y me dice, bebé, dice, vamos para Guadalajara. Dije, no mames, ¿neta? Sí. Fue cuando me visitaron de sorpresa. Oye, y... Pero todo fue espontáneo, todo fue rápido. ¿Y cómo fue el trabajo que le hiciste a Geraldine Bazán en contra de Irina Baeva? Bueno, ya lo he comentado varias veces cómo se procede, fue una lengua y son varios procedimientos lo que se lleva, ¿sí? La vez que nos acompañaron aquí a sacar el desentierro, era una lengua que ya estaba totalmente podrida. ¿Y con esta lengua qué le pasaría a Irina Baeva? Muchísimas cosas. ¿O accidentes? Accidentes, cerrar sus caminos, muchísimas cosas, que eso es muy fuerte, de hecho... Yo te puedo platicar a ti, si tú quieres un trabajo así de ese tipo, que es muy raro cuando yo los hago, porque casi lo que más ayuda es abrir caminos a la gente. Yo te explico a ti, mira, ¿sabes qué consiste en esto y esto? Y entonces tú te quedas de seis y como que ya no te gustaría, mejor te echas para atrás. Fue lo que pasó. Oye, Jorge, bueno, y ya para terminar con el tema de las famosas, ¿cómo va actualmente legalmente, el tema con Sherlyn? ¿Quién va ganando? ¿Cómo van las pruebas? ¿Cómo van los...? Bueno, de antemano, no que vaya ganando ni ella ni yo, solamente las pruebas necesarias las tengo yo. Yo soy el único afectado aquí. Uh-huh. La señora, como todo mundo sabe, no me conocía. Ella lo dijo en cámaras, nunca me conoció, según ella. Los mensajes que eran los audios
eran totalmente, ¿cómo se dice? Editados. Ajá. No puedo yo, vean la voz que tengo, no puedo ni hacer la voz de Chelín, ni, pues la verdad no, ¿verdad? Oh, okay. Sí, te imaginas, entonces, con gusto, fuera de cámaras te puedo enseñar todos los mensajes y tú me vas a decir si sería mentira o verdad. Muy bien. Oye, bueno, también ya algunos otros famosos te han visitado, ya aprovechando que estás aquí. Sí, sí, hay muchos que han hecho público, por ejemplo, el señor Alfredo Adame fue uno de los que me dijo que no. Ocupaba de mí. ¿Para, claro. Para hacer algo contra el cazafantasmas? No, nada que ver, no caza nada él. Lo que pasa que más bien el señor tiene unos trabajos muy fuertes, sí trae trabajos muy fuertes de brujería. Y el señor se quedó sorprendido cuando yo le expliqué de más o menos quién era. Ah. Y era su ex esposa y una de sus cuñadas. No me digas. Sí. También tenía una exnovia de Guadalajara que yo le dije, mire, es una mujer así, es. Susan Quintana. Bueno, yo lo digo en cámaras porque se lo platiqué a él y salió en la revista. Sí. Pero yo no puedo hablar de ningún paciente, ¿eh? Ok. Tengo códigos. Entonces me hizo bien curioso. Que esa mujer lo que quería era el bar, quería la fama, quería todo. Hablamos de Susana Quintana, la exnovia. Susana Quintana, claro, sí. Ay, y buena para la brujería, ¿eh? Todo lo niegan. Todo lo niegan. A muchos les gusta. ¿A quién no nos gusta limpiarnos ahora? Limpiar, abrir caminos. Es padre, es bonito, es bonito. No es tanta. Es de que hay brujería, es malo. No, esto es padre, es bonito porque te ayuda a abrir caminos, te liberas del mal, muchísimas cosas, es bonito. Y pero es muchos de los artistas sí les gusta la. Bueno, pues ahí está. Oye, mi querido Jorge, quédate con nosotros porque el público quiere saber algunas consultas.